Viviendas anegadas, calles colapsadas y casi 1000 personas en situación de riesgo. Es el balance de un fin de semana en que la naturaleza se encargó de recordarnos que estamos en el lluvioso entorno patagónico. Los casi 70 milímetros de agua caída en solo 24 horas hicieron que las autoridades regionales decretaran alerta amarilla en toda la región, siendo Cochamó y la zona de Palena los que más preocupan por problemas de conectividad en el entorno del Comité Operativo de Emergencia Regional que encabeza el intendente Nofal Abud. Hoy día hemos decretado alerta amarilla para toda la región de los lagos, de tal manera de poder movilizar todos los recursos adicionales que los equipos comunales están demandando para poder atender esta situación. Donde está más complicada la situación es el sector de Cochamó Pueblo, que efectivamente entiendo que hay cortes en la ruta. Significa interrupción de conectividad, así porque está con problemas también para salir a través del río. Así. Y la otra situación es la provincia de Palena, pero ahí sabemos que cuando sube el malito y sube el tranquilo, la verdad que lo que tenemos que esperar es que decline esta situación, ese sistema frontal, y empieza a bajar solo el nivel de las aguas, lo mismo en el sector de Yico, por lo tanto son poblaciones que están, entre comillas, acostumbradas a vivir esta situación, porque ahí no tenemos nada más que hacer que esperar que bajen los niveles de los caudales. El intendente de los lagos señaló que además hasta el mediodía de este lunes no había informes de familias albergadas en la región y que más de 7.000 hogares estaban sin energía eléctrica en el sector de Carretera Austral, La Vara, Correntoso, Panitao e Ilque, y el 100% de la provincia de Palena, situación provocada por una caída del tendido eléctrico en la región de Aysén. En tanto, en la capital regional no quedaron conformes con el anuncio de alerta amarilla de la autoridad. El alcalde Gerbol Paredes señaló que el equipo comunal de emergencias estaba hasta el lunes sobrepasado por la crítica situación que provocaron las lluvias. Es dramático el llamado que se hace acá en Puerto Montt, reitero lo señalado. No me voy a referirse al color de la alerta. Nosotros pensamos que es emergencia. Cada rato suenan los teléfonos para informarnos, ¿cierto?, de algún rompimiento de puente, de algún socavamiento. Tenemos familias peligrando por todo Puerto Montt. Hace muchos años que no veíamos a Puerto Montt en esta circunstancia, y obviamente a nosotros no podemos hacer más con los recursos que tenemos, ¿no? Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo casi patriótico con 150 o 200 personas. Con el derrumbe de algunas laderas sobreviene el riesgo para las familias, y ante la negativa de las personas de abandonar sus hogares, la autoridad comunal anunció que si es necesario, incluso se forzará su retiro. Si es necesario y está en un constante riesgo, que ya está en un riesgo por el tema de la mesa de ladera que teníamos, pero si aún este riesgo es inminente de derrumbe, nosotros vamos a sacar a esa familia, aunque sea por la fuerza. ¿Hay familias que deben ser albergadas? Sí, deberían. No, hay familias que nosotros estamos conversando con ellas y que se niegan a salir, pero por una falta de responsabilidad por los niños. Nosotros estamos entregando todo, absolutamente todo, en los albergues de paso, pero esta gente no quiere salir. El ONEM y la autoridad regional señaló que para la noche del lunes el frente de mal tiempo se trasladará hacia el norte, dejando atrás estas imágenes de un fin de semana de terror para muchas familias. Sin embargo, el jueves se espera la llegada de un frente frío, confirmando que la llegada del invierno será con todo y que lo más probable es que imágenes como esta se repitan en los próximos meses.